Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy programa especial. Hoy el programa se va a dividir en dos partes. La primera parte vamos a hablar de qué come el dorado. Y la segunda parte va a ser, con una cosita que tengo acá, va a ser la carnada mágica para el dorado. Les aviso, voy abriendo el paraguas, que me voy a crear algunos enemigos, por lo que les voy a decir. Pero desde el primer día yo les avisé que esto está preparado para el pescador deportivo y que yo siempre voy a estar del lado del pescador deportivo. Entonces hoy van a enterarse de un gran... No, la verdad que no es un gran secreto. Que si uno tiene un poquito de sentido común y mira las cosas como realmente las tiene que mirar, se daría cuenta solo. Pero ya que no se han dado cuenta, ya que se dejan meter la mano en el bolsillo, ya que miran con, como digo yo siempre, ven el cura y no ven la iglesia, entonces yo los voy a tratar... Voy a hablar como hablan los chicos, los voy a tratar de avivar. Y hoy van a saber, les puedo asegurar que se van a dar la cabeza contra la pared, van a decir, ¿cómo no me di cuenta yo antes? Bueno, hoy se van a dar cuenta de algo que les va a servir para un montón de cosas, no solamente para el dorado. Pero hoy vamos a hablar del dorado. Bueno, pero primero... Y hasta que se vaya juntando la mafia, la gente, voy a saludar a mis auspiciantes. Hoy tengo que dar las gracias a mi amigo Marcelito Ronchera, que me visitó, me vino a pagar y aparte arreglar una pesca de tararira para este fin de semana posiblemente, o principios de la otra semana. Vamos a ver porque hace mucho calor. Muchachos, a la gente que va a pescar, estamos en plena temporada, estamos en temporada de verano, estamos en temporada de vacaciones. Yo sé que todos ustedes tienen la misma locura que yo y que todos queremos ir a pescar, pero cuidémonos. Tenemos alerta roja. Esto va para los que son medio veteranitos y los que no tanto. A partir de los 30 años, 35 años, no somos iguales a cuando éramos pibes. Hay que cuidarse del sol, hay que cuidarse de la hidratación. Cualquiera de nosotros que están escuchando todos acá, todos los que yo veo acá, mis amigos, todos los que están siempre en el canal, los que son amigos, todos ustedes se pueden deshidratar. Tengan bebida fresca, si van en lancha, tengan la heladera llena, aunque tengan de exagerado, no tomen alcohol, háganme caso, no tomen alcohol. Tampoco tomen mucha gaseosa, hay que tratar de cuidarse. Acá Horacio Gato me dice, acerca el micrófono. ¿Se escucha bien? Porque yo tengo el micrófono a full. Tengo el...
Sebastián, el pelado, dice, ni hielo había en la conservadora. Y bueno, y ustedes no tienen perdón, porque ustedes llevaron un chico, por más que grandote, pero ustedes llevaron un chico en la lancha. Entonces, esas cosas las tienen que tener en cuenta. Con un chico en la lancha, uno tiene que llevar, tiene que atenderlo al chico, y al abuelo se los atiende. A veces por ese ansia que nosotros tenemos de pescar y esa locura, nos olvidamos de lo más sagrado que tenemos, que es nuestro hijo, nuestro nieto, nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces, a ver, Marc me dice, se escucha bien, pero parece lejos. Lo tengo acá. Lo tengo acá el micrófono. Donde lo tengo siempre. ¿Qué me dice de María? ¿Qué? ¿No anda? ¿No anda? Qué raro. Bueno, tengo todo lo mismo que siempre, lo mismo que siempre. A ver. Acá tenemos los dos parlantes. Acá está la cámara. Está igual que siempre. Bueno, a no ser de que esté... A ver. Esperen un cachito. Voy a mirar en configuración. Por ahí está el otro micrófono. A ver, audio. Micrófono, a ver. Micrófono. No, aparentemente se escucha muy bien. Predeterminado, el C922. Y si no, la otra que me da, el Razer. Ahí está. A ver ahora. A ver cómo se escucha ahora, díganme ahora si se escucha bien. Manuflex anda perfecto, Vasco, querido, saludos desde Arroyo Seco. ¿Ahora se escucha bien? A ver, de María o Horacio Gato, si se escucha bien. Se escucha bien, dice Damián Sarmiento. Ahora sí. Bueno. La saturación puede venir... por el lado de que yo siempre dejo, Marc me enseñó que dejo los parlantes los dejo prendidos, y yo no tengo que dejar los parlantes prendidos. Ahí puede ser ese sonido metálico, porque acopla. Sí, César, estoy con la tecnología, estoy hecho una bala. Bueno, ya somos más de 40 personas. Se va acercando el momento. Quiero saludar a todos mis suscriptores y quiero saludar a todos los que, como Gustavo Gutiérrez, que ahí está el dueño de Lincoln Ranch, como Marcelito Ronchera, como Cacho Bosch, como... la Regina, todos ellos me apoyan en el canal y me dan una mano bárbara para que nosotros podamos seguir con esto. Así que un gran abrazo para todos. Bueno, yo estoy más ansioso que ustedes. A ver, mirá qué nivel, pelado, nuestra herencia. Restaurant Parrilla, Colectora Oeste, 1054 Belén de Escobar. Este señor, el pelado, que nosotros le decimos cariñosamente el pelado, es un amigo que hemos hecho allá en Puerto Paraíso, en Itaibaté, y que hoy forma parte de nuestro grupo, nos ve, viene a pescar con nosotros, se fue a pescar con Daniel Castro a la zona. Y de eso quería hablar también. Van a ver un material, ahí van a ver, están viendo las fotos, van a ver un material espectacular que trajeron ellos. Y vamos a ver si los que se hacen rogar, que también estuvieron en la zona, pero con Bradanini, en la parte de la pared, que son el gallego Juan Ram, Ezequiel y Matías,
Loera, vamos a ver si me mandan todo el material que tienen filmaciones y todo, pues sacaron 30 dorados. Entonces, bueno, vamos a empezar. Me gusta, esto me encanta. Ya se van a dar cuenta por qué me encanta. A ver, vamos a empezar participando todos. Ustedes van a ser el principio del programa. Piensen bien lo que van a decir. Les voy a hacer dos preguntas. ¿Qué come el dorado en el río? ¿Qué les parece a ustedes que come el dorado en el río? A ver, digan lo que ustedes piensan. ¿Qué come el dorado? ¿Qué les parece que come el dorado en el río a ustedes? A ver, vamos. Quiero que participen todos, ¿eh? Quiero que todos me digan lo que piensan. ¿Qué come el dorado en el río? A los que ya viven por teléfono, no lo digan. No digan nada. ¿Viste? Vos sos la rata, Daniel Castro. ¿Qué es lo que les parece que come? César Rojo, Boga, Sábalo. Cristian Guida, en el Río de la Plata, bagre amarillo. Bien. Sergio Bruno, Sabalito, anguila, mojarra, rana. Bien. Federico Manuel Torres Miño, morena, cascarudo. Bueno. ¿No hay ninguno más que tiripegue? El depredador más grande del río, ¿qué es lo que come? A ver. Ahí está, Julito la tiene clara. Cuando tiene hambre, todo. Bueno, Cristian Sabastano, muy bien, Cristian. Muy bien, peces vivos. El dorado no es un carroñero del río. Un carroñero del río son otros peces. El carroñero del río serían otros peces. Sería como un biguá que no lo es. El dorado... Un pájaro es el biguá, el dorado comen peces vivos. Eso es lo que come el dorado. ¿Sí? Bueno. Esa es la primera pregunta. Ojo con lo que van a contestar ahora. César Rojo dice, estoy con ansia. El 18 por primera vez vamos a la zona. Bueno, César, no te pierdas este programa, porque este programa es para eso. Ahora voy a hacer una pregunta que nada que ver. Es más, les voy a dar la oración y después les voy a hacer la pregunta. Como ustedes sabrán, cuando ustedes van a pescar dorado, lo primero que hacen es ir a la casa de carnada y decirle, ¿tenés morena, anguila o cascarudo? Sí. ¿Cuánto vale una? ¿Cuánto vale la otra? ¿Cuánto vale la otra? Pescadito, vos te participás también. Escuchá bien lo que pregunto. Está difícil. ¿Anguila, morena o cascarudo? Eso es lo que le venden en la casa de carnada. Bien. ¿Dónde están las anguilas, las morenas y el cascarudo? ¿De dónde se sacan? A ver si saben. ¿Dónde están? ¿Dónde están? O sea, sí, ustedes me van a decir, sí, están en la casa de carnada o en la casa de pesca. No, no, pero ¿de dónde vienen? ¿Cómo las sacan? Sebastián Urruchaga dice en el río. Bueno. Laguna. Nicolás América, arroyos. Pescadito, lagunas normalmente. Por el barro, dice César Rojo, podría ser en el barro, pero no, no. Ahora, ustedes no se van dando cuenta de lo que yo les quiero decir. Abajo de los carrizos y camalotes. Bueno, yo les voy a enseñar
para todos los que están acá, ¿de dónde vienen la anguila, la morena y el cascarudo? La anguila, la morena y el cascarudo viene de Formosa. ¿Sí? Se buscan lugares, lagunones o esteros, donde hay muchas plantas acuáticas, se meten con unas especies de mediomundos, se meten, sin water, sin nada, y le dan con el coso. Y tienen que tener mucho cuidado. Un día voy a preparar un video de esto, porque hay videos de esto. Tienen que tener mucho cuidado de los yacarés, de las pirañas, porque son esteros, aguas quietas. ¿Y todavía no se dieron cuenta? No, ¿no? Y si a mí me están vendiendo anguila, cascarudo y morena, ¿dónde está la comida del dorado? ¿Se los come el dorado, la anguila, el cascarudo y la morena? Sí, se los come. ¿Pero qué es lo que come habitualmente el dorado? Habitualmente. Eso que les están ofreciendo ustedes al dorado, no vamos a decir que es caviar, pero es un plato de ravioles casero. Ahora, el churrasco y la ensalada que ustedes comen todos los días, ¿qué es para el dorado? ¿Qué es? El Flaco Stone dice peces, está bien, son peces. Muy bien, Cristian Guida. Muy bien, Cristian Guida. Uno que la pegó con una de las especies. El dorado caza. Es un cazador nato. ¿Y qué es lo que caza? Miren que lo vamos a desglosar solo. Esto lo estamos haciendo entre todos. El dorado caza sábalo, una de las comidas predilectas del dorado. Boga, bagre amarillo y mojarra. Si hay otro bagre también. Eso es lo que come el dorado. ¿Sí? Bueno, bien. De lo que come el dorado. ¿Ustedes pueden llevar un sábalo vivo? No, ¿no? Por ahí podrían agarrar e irse a las sabaleras, pasan, pónganle, que van a la sabalera de Entre Ríos, llegan, ustedes van para el lado de Concordia, pónganle, Salto Grande, Salto Chico, van para ese lado, o van para el Alto Paraná, y pasan por la sabalera de Entre Ríos, no sé si ustedes saben que donde se extrae el sábalo es en Victoria, están las famosas sabaleras de Entre Ríos, aunque hay otros lugares, y se compran 3-4 sábalos, pero lo compran muerto. Y estamos diciendo que el dorado está acostumbrado a cazar. ¿Nos puede servir eso para pescar dorado? Sí, nos puede servir. Yo corto la posta del sábalo, lo corto por la mitad, lo corto en lonjas así y tengo una carnada para dorado. ¿Sí? No, vikingo, el dorado más chico no, porque te explico, te agarra de acuerdo al tamaño. Si vos le pones un pedacito así, un dadito, y por ahí te agarra un dorado, pero un dorado, ¿me entiendes? Bueno, pero no, están yendo por un lado que van a ver que no es. Bueno, entonces, el tema es que no me sirve. El sábalo no me sirve. ¿Vamos por la boga? Vamos por la boga. Bueno, ¿se vende boga? No se vende boga. Hay que pescarla la boga. Y si ustedes se ponen a pescar boga, no pueden pescar una boga así
y ponerla en un tándem de dos anzuelos. Sí, como poder pueden. Se la va a partir por la mitad un dorado grande. Pero ustedes tienen que pensar que tienen que clavar ese dorado grande y nunca le va a caer justito en el anzuelo. Entonces, ya la grande, no. En donde la partí, la maté. Y ya no es lo mismo. Ya estamos como lo que era el sábalo. Y quedamos, estábamos todos de acuerdo que el dorado come peces vivos. Bueno. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar una boguita así, de 15 centímetros. Que esa sería la boguita como para encarnar para el dorado. Bien. Pero no es tan fácil sacar boguita de 15 centímetros y sacar muchas. Y aparte de eso, escuchen bien, ¿ustedes vieron cómo se lleva comúnmente la carnada en una lancha? Bueno, se agarra un tacho de 200, de plástico, de esos azules, se lo corta un poco para que no sea tan alto, para que no me cueste tanto meter la mano, y metemos ahí lo que tenemos para que se quede vivo. Hola, Charco, querido. Buenas noches. Entonces tiramos ahí las bogas. Bueno, ¿saben cuánto le duran las bogas? Y póngale que le dura una hora y media, y se les mueren. ¿Por qué? Porque le falta oxígeno, porque la boga está en la correntada, es como el pejerrey, necesita oxígeno. No es una tararira, no es un bagre, no es un cascarudo, no es. Que están acostumbrados a estar en lugares con poca oxigenación. Como lo que les venden a ustedes, como la anguila, el cascarudo y la morena. ¿Sí? Pero resulta, chicos, que la anguila, el cascarudo y la morena, hoy, en la actualidad, vale una fortuna. Bueno, esto que les voy a decir les va a sonar a ustedes, o les puede sonar, no quiero prejuzgar, les puede sonar como una chantada, porque yo siempre dije que una persona que habla desde un escritorio es muy fácil que hable, pero demostrame, flaco, andá a la cancha y mostrame que lo que vos decís es verdad. Bueno, entonces el que me diga que no, hoy, acá, yo no tengo problema sin agredirse, sin nada. El que me diga que no, yo lo desafío a que me demuestre que no es así. O a que yo lo haga esto que le voy a decir ahora y no tenga éxito. Les aviso que estoy preparando una salida nada más que para hacer esto que les voy a enseñar hoy. Porque esto es más viejo. Lo que pasa es que yo me tengo que cuidar con las personas que tengo que nombrar. Porque que me puteen a mí, bueno, yo me la estoy buscando. Ahora, que lo insulten al que me avivó a mí, digamos que... Y entonces acá entra una pequeña anécdota para que ustedes entiendan. No voy a dar el nombre. Hace unos cuantos años, unos cuantos, no tantos, pero unos cuantos, yo iba por primera vez a Concordia, a ese famoso lugar que le dicen la pared. Me habían invitado. Exacto, Charco. Qué bueno, no vas a ser el único que putea a la gente. Bueno, no, pero acá sabes quiénes son los que me van a insultar. A mí me van a insultar los que pierden el negocio. Pero ustedes no, ustedes tal vez me aplaudan, que me gustaría que por lo menos me aplaudan. Por lo menos me pongan un me gusta, por lo menos me hagan un comentario.
y por lo menos alguno se anote y se ponga, aunque sea mojarrita, cuando diga unirse, che, 50 pesos. Así ayudan al canal. Entonces, ahora cuando vean la magnitud de lo que es esto y de la guita que se ahorran, van a decir, bueno, vale una anguila, lo vamos a ayudar al Vasco. Pero quiero, hablando en serio, quiero que lo valoren. Hace muchos años, no tantos años, yo iba por primera vez a lo que ahora le dicen la zona. Y me recibió uno de los mejores pescadores que había ahí. Un hombre de allá que sabe mucho. Y que me recibía a mí con todos los honores porque creía que yo era, no sé, monstruo del río, Mel Krieger, y que iba a pescar. Les aclaro que antes no había YouTube, en esa época no había YouTube, no había Facebook. Era de las revistas la cosa. Yo estaba en las revistas y, bueno, tenía mi nombre y este señor me había invitado para que yo vaya. No puedo decir charco, no puedo decir porque después lo van a insultar y estoy cuidándole el nombre. Pero ponele que si no era Bradanini, era otro guía. Con el loco no tengo problema. Entonces él lo que quería era que yo pesque. Y aparte me estaba presentando su casa. Su casa era Concordia. Su casa era el lugar a donde él llevaba gente a pescar. Era un eximio guía. Hoy, en el día de hoy, es un eximio guía. Creo que uno de los mejores pescadores que yo he conocido. Y entonces él me presenta su casa diciendo así. Ustedes escuchen porque esto no tiene desperdicio. Me dice, mira, Vasco, si querés llevarte mi lancha, yo me voy a quedar 4 o 5 días. El primer día te llevo yo para que vos veas el camino, para que no te tragué las piedras. Pero después, si querés agarrar la bola, lancha, a mí me haces un favor, dice, porque yo tengo otra gente que atender y tengo mis cosas. Bueno, gracias. Pero no. Yo pensaba, digo, le llevo a pasar con la hélice. Uno tiene sus mañas, pero no es mago. Y en un lugar donde uno no conoce, con una vez sola que vaya, no podés saberte dónde están todas las piedras. Podés saber dónde están los canales, todo, si sabes mirar el agua, pero puede fallar. Y en donde yo le rompía la hélice de un motor grande y tenía que estar un año trabajando para pagarle la hélice. Entonces dije, preferible que no. Pero les aclaro que el primer día, este señor, un señor, para sacarse el sombrero, me ofreció la lancha. Me dijo, Vasquito, si querés ir solo, anda. Bueno, ese fue el ofrecimiento. Y después me dijo así. Y esto yo se los voy a pasar a ustedes. Me dice, mira, Vasco, acá el Dorado está todo apelotonado contra la pared. Textuales palabras. ¿Y sabés por qué no se va? Y ahí cometí el error que pueden cometer a ustedes si yo les agarro y les pregunto ahora. Porque yo estuve a punto, dije, no sé, ¿qué es lo que hay que hacer? No quise adivinar, pero por dentro yo pensaba que el Dorado quedaba contra la pared, mirá vos qué zapallo, ¿no? Que el Dorado quedaba contra la pared porque le habían puesto la compuerta y no podía avanzar, no podía seguir remontando. No. Muy bien, Nicolás Mérica, muy bien. ¿Sabés por qué está ahí el Dorado Vasco y no se va para Salto Chico, no se desparrama? No sé. ¿Por qué hay un cardumen constante de bagre amarillo? Constante.
Mirá vos, ¿no? Ahí la cabeza me entró a ver qué maldad podía hacer yo, ¿no? Con la pesca. Ah, sí que está lleno de bagre amarillo. Lleno. Es un lugar ideal para el bagre amarillo, entre las piedras. Ellos tienen los caracolitos, tienen comida también ahí. Y el dorado le pegan unas cagas. Bueno. Ahí está. Charco Power dice, por el morfi se queda y por eso son tan grandes. No gastan energía. Morfan a lo loco. Bueno, Charco, vieron que le dije que sabe, Charco. Ustedes se creen que el payaso de la pesca, este se hace el tonto. Pero de tonto no tiene nada. Este sabe. El dorado es tan grande ahí, porque esto es lo mismo que si vos todos los días fueras a comer al restaurante. No tenés que caminar, no tenés que lavar los platos, no tenés que proveerte de nada, no tenés que trabajar, gratis, restaurante gratis. Tipo, abre la boca, ¡trac! Y tiene bagre amarillo. Y es un manjar. Ah, mirá vos. Dice, sí, escuchen esta. Así que si vos querés pescar, vos no le des bola a nadie. Agarrá, andate ahí a la piedra, ponete un tacho a la mañana tempranito, tum, 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 un poquito de lombriz y sacá bagre amarillo. El bagre amarillo te va a durar los 5 días. Escuchen. Los 5 días te va a durar. Porque lo metes en un tacho y el bagre no se muere. Ah. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Si querés pescar con señuelo, usá señuelo verde y amarillo. Ah. ¿Y otro color? Amarillo y verde. Y parece un chiste. Y claro que iba a usar. Ah, y me dijo así. Me dice, si el agua está turbia, si el agua llega a estar turbia, podés probar con otro color. Podés probar con un color negro, podés probar con un cardenal, pero si no, vos usá verde y amarillo, si usás señuelo. Y ahora los voy a poner en pensar. Hoy se lo dije a uno del grupo que fue, que yo lo mandé a Concordia, y ayer se lo dije al otro grupo. Pensá un cachito. Fíjate todos los videos de Concordia, pero no mires los videos de gente que no conoces. Mirá los videos de los youtubers, los que salen con guía, los tipos que pescan, Pablito, Pisanti, los muchachos de Natural Tour. Fíjense con qué señuelo pesca. No es que yo era San Pedro que bajó del cielo y me lo dijo a mí solo. No, lo saben todo. Lo saben todo. Se los dijo a todo ese que sabe. Como el de la tuerca, el programa humorístico de hace muchos años. Ese muchacho que sabe, se lo dijo a todos. Y aparte, debe haber, yo no soy el caso, debe haber muchos tipos que pensaron y sin que se los diga, analizaron y se fijaron qué era lo que podía comer el dorado. Y utilizaron el bagre amarillo. Mientras tanto, ustedes están yendo a ponerla, pero que vale fortuna, anguila, cascarudo y morena. Y no le digo la botellona, que sería esa grande, que sería el golazo para un bicho de 20 kilos o más. Bueno. Entonces, ¿qué hice yo ese día? Dije, ¿quién me voy a poner a porfiarle al tipo si el tipo sabe mucho más que yo? La primera vez que vengo yo a este lugar, ustedes vieron que cada lugar tiene características diferentes. No se puede saber, esto se los quiero aclarar, no se puede saber cómo se pesca en todos los lugares, yendo a haber pescado en uno o dos. No, no, yo ya sé, yo estuve pescando en el Guazú. Y yo ya sé cómo pica el dorado. ¿Qué sabes cómo pica el dorado? Si vos pescaste en el Guazú, no pescaste en Concordia. O vos pescaste en Concordia, no pescaste en el Alto Paraná. No, no, no. Es diferente. Los ámbitos son diferentes.
los terrenos son diferentes, el lecho del río es diferente. Hay muchas cosas que cambian. Cada pez se acostumbra de acuerdo a los accidentes del terreno que tiene y a un montón de cosas más. Bueno. Entonces, ¿yo qué hice? Me agarré un tacho azul cortado, me acuerdo que era así, bajito así. Y entré a meter bagre amarillo y clavaba y tiraba. Pero, ¿sabés cómo sacaban bagre amarillo? Le metí dos anzuelos y sacaba doblete. Sacaba, me cuidaba de las púas. Ustedes ya se van a adelantar un poquito y querrán decir, pero ¿y cómo lo ponías? ¿De la cola, de la cabeza, del lomo? Ahora sí, después le voy a pedir el aplauso a los muchachos. Pero el aplauso es para ustedes después, porque ustedes lo van a disfrutar. Bueno, ahí se fue, el vasquito se fue al otro día, porque yo me llegué un día antes, me quedé todo el día ahí en la cabaña y me fui a pescar la... Tenía, qué sé yo, no sé, tendría 40, 50 bagres. Cuando llegó el momento que tenía que salir, vino este señor que sabe mucho y me dijo, Vasco, te tengo que pedir mil disculpas, pero tengo un problema personal y no te voy a poder acompañar esta vez. Mañana vengo y salís conmigo, o pasado, pero va a salir con vos, no sé, Pepito. No, no hay problema, no te hagas drama. Una pileta, estaban todos los dorados ahí. Mientras Pepito, dije yo, me maneje más o menos. Bueno. Sí, tengo que cargar la carnada. Ah, me dice, ¿qué trajiste? ¿Anguila, morena o cascarudo? Bagre amarillo. Y el tipo me miró, un gordo divino, divino. Tengo la foto. Gordo. Gordo, ¿eh? Me miró y se entró a reír. Y dice, estuviste hablando con fulano. Con el otro muchacho. Digo, sí, se ve que te quiere, dice. Sí, sí, nos conocemos hace mucho. Bueno, dale que te ayudo. Me agarró, me ayudó, pusimos el coso adentro. Caía el bagre. Caía el bagre. Yo creo que tardaba 3 segundos. Tenía el pique. Me cansó los brazos, no daba más los brazos. Chao, vamos a la cabaña. Pero el tema del bagre amarillo es la presentación. Porque si no, vos podés llegar a matar un montón de bagres y pasa lo mismo que pasa con las boguitas, pasa lo mismo que pasa con la mamacha, o cortás, o te lo muerde y te lo corta por la mitad. Entonces yo al gordito este, que me llevó tan gentilmente y que hoy somos amigos, nos conocemos hace mucho, le mostré lo que yo había inventado. Y lo que yo había inventado es esto que está acá. Esto que yo lo nombré cuando lo inventé, aparatito, sirve para que con estos dos rulitos que ustedes ven acá, ¿ven? Este rulito y este rulito, ¿ven? Lo abrís y le metés las púas adentro al bagre amarillo. El bagre amarillo, cualquier bagre, abre las púas por defensa. Pero si ustedes vieron alguna vez un bagre nadando así, no. Le abrís con fuerza las púas sin partírsela y le embocás el rulo de un lado y del otro. Entonces el bagre queda vivo. Cuando se lo embocás hacia así y aprieta, y no suelta ni a palo. Entonces queda agarrado, pero vivo acá adentro, en el medio. ¿Y estos dos anzuelos qué hacen? Bueno, estos son los anzuelos que se encargan de clavar. Sería como si fuera un señuelo. Va uno para un lado
y otro para el otro. Les aclaro para que sepan que este aparatito que está acá no es el que se usa en la zona. En la zona se usa un alambre de 1 milímetro o de 1,20 que cuesta, no se imaginan cómo doblarlo, y anzuelos, estos son 6-0, estos son para pescar tararira o dorado en el Guazú, anzuelos 10-0, forjado y no pata larga, pata corta. Entonces, ataque de donde ataque, el dorado se clavó. ¿Entienden? Los anzuelos están libres, no están clavados en ningún lado. Entonces, esto es un golazo. ¿Para dónde sirve? ¿Sirve para todos los lugares? No. Porque ustedes se están olvidando de algo. El bagre está vivo. Si ustedes lo tiran de costa, el bagre me ha pasado. No es que me la sé toda. Me ha pasado. Tiraba sin plomo, sin nada yo. Tenía el líder de acero acá, de 80 libras. Lo tiraba y lo dejaba. Y le dejaba el pickup abierto o la estrella floja. Y el bagrecito iba. Y me pasaba por abajo un palo, por atrás una rama, por atrás una piedra. Cuando lo quería sacar, y no les digo si llegaba a picar algo, porque estaba todo enganchado. ¿Sí? Bueno. A ver qué dice Pescadito. Dice, ahí busqué. No es que esté prohibido encarnar con boga. Lo que no se puede es sacrificar una boga por debajo de 45 centímetros. Ahí está el problema con el reglamento. Muy bien, muy bien. Sin embargo, señor Pescadicto, que me gustaría que me diga cómo se llama, así lo nombramos, por lo menos, yo me voy a olvidar, pero después de María me hace acordar. Lo nombramos con su nombre. El tema es que está el dicho mío. Una cosa es la verdad y otra cosa es la realidad. La ley dice lo que dice el señor. Me llamo Fisrio. No, ya sé que te llamas Fisrio, que te haces llamar Fisrio. Pero yo quiero que me diga Roberto, Ezequiel, que me diga, a mí decímelo, dale. A mí decímelo. Mostrame cómo me querés. Decímelo. Aunque sea la primera parte. Si te llamás Norberto, Beto. Listo, y yo te llamo Beto. Ya sabíamos que te habías cambiado porque te rajaron. Nada, ya sabíamos. Igual me caes bien. Bueno. Nunca me dice, ve, yo tengo que ser la excepción de todos los youtubers. Vos me tenés que tener ahí. Arnaldo. ¿Arnaldo? Nada, Mark. No seas malo. No, él tiene... ¡Vamos, caramelo, viejo! Bueno. Una cosa es la verdad y otra es la realidad. Bueno, ¿quieren saber cuál es la realidad? La realidad es que todos, en concordia, todos van a pescar boga, sacan la boga, enganchan la boga y la tiran. Nadie le dice nada. Matan todas las bogas, van a tener unos quilombos, van a tener unos despelotes, porque va a llegar un momento que va a faltar una medida. Deja, no me voy a meter en eso porque para eso están los que tienen más poder que yo. Si yo me doy cuenta, se tienen que dar cuenta los demás. Están matando toda la boga chica. Y no es uno, ¿eh? Van mucho. Entonces el tema es así. La realidad es que la gente va a la piedrita que está pasando el límite, saca la boguita, engancha. ¿Cuántos somos? ¿Tres? Enganchan los tres la boga y salen corriendo hasta la piedra y le tiran con la boga.
Y miren cómo es la historia, porque hoy lo estábamos desglosando con Daniel Castro. Y hacen trolling con la boguita. Salen desde donde llega el límite, se meten un poquito más. Esto pasó siempre, no hay que... ¡Oh! Porque yo lo vi que se metía, se meten todo. Bueno, se meten un poquito más y hacen trolling con la boga. Los que no tienen el permiso, los que tienen el permiso pagan fortuna y tienen el permiso. Y salen con la boga. Ustedes pónganse en situación. Vamos a poner dos pescadores. Dos. No vamos a poner tres. Dos pescadores. Vamos a ponerle nombre. Está de este lado, está de María, y de este lado está el Vasco. Y vamos los dos troleando con la bobita. Resulta que le pica de María. De María clava. Y pierde el dorado. Levanta de María. Mientras tanto, el Vasco sigue troleando con la boga. Y se entran a mirar. Dice, che, ¿y vos con qué vas a tirar ahora? Y no tengo boga. Bueno, vamos a esperar a que te pique a vos y después vamos a buscar la boga los dos juntos. Y se la pasan todo el día así. Media hora, 20 minutos, 15 minutos. ¿Cómo no van a tener la carnada ahí? La carnada la tienen que tener ahí, muchachos. No pueden estar media hora, 20 minutos esperando a que se le acabe la carnada al otro para poder ir a buscar otra boga. Y encima después hay que pescarla, la boga. No. No. Hay que ser más práctico. ¿Sí? O pongo plata, voy a la casa de carnada, compro la morena más grande que tenga o la anguila y pesco con eso. Y si no quieren pagar fortuna y no tener eso, hagan lo que hice yo. El primer día que fui, pero escuché, supe escuchar. Fui a pescar bagrecito, me subí con el gordo. Cuando se me acalambraron los brazos de pescar, dije, vamos a la cabaña. ¿Y cómo se tiene que presentar? El que quiera decir que soy un bruto, todo, no hay ningún problema, yo acepto. Esto con alambre de un milímetro o 1.20. No esto. El anzuelo, petizo, no de pata larga, petizo, uno para un lado, otro para el otro. La anilla tiene que ser forjada porque le arrancan todo. 10-0, de un lado y del otro. Bien afiladito, sin pasarse de afilarse. Y el líder de acero, de 80. Los voy a sorprender. De 80 a 1.20. De 80 a 1.20. O sea, de 80 libras a 120 libras. Y si no, bueno, yo hago yo hacía el de 80 libras entorchado. O sea, que aguantaba 160 libras. 160 libras son 80 kilos. Eso... No existe dorado en el mundo, ni surubí en el mundo, que te lo pueda cortar. Es más, ni un tiburón te lo corta. Pero aparte de eso, no existe piedra que te lo pueda mellar. No lo podés cortar. Y dice, pero es mucho. ¿Por qué es mucho? ¿Quién dice que es mucho? Ustedes, porque no fueron allá. Mirá. El pelado dice, nos pasó eso, Vasco, con Dani Castro. Claro, ustedes porque no fueron allá y no pierden o un señuelo que vale 5 lucas o todo el conjunto, el fluorocarbon, el multi, cortan todo porque las piedras cortan. No me puedo poner a explicarles cómo es el tema de la piedra, el desgaste, la erosión de la piedra, pero en esos lugares... en donde está el agua, en la pared, pegado a la pared. El pozo es muy profundo. Las piedras ahí no tienen erosión porque el agua sale más adelante y el dorado está ahí. ¿Entienden? Entonces las piedras son gilé. No están redondeadas las piedras. No hay desgaste. El desgaste de la piedra se produce cuando más alejado estás de la pared, porque la misma correntada
muchos años, va haciendo que se erosione la piedra. Pero ahí cerca de la pared, donde están todos los piques y donde se producen todo, donde te lleva el guía y te lleva así, te lleva hasta ahí nomás, y te dice, tiren allá, y vos tirás así, y en donde te tocó, tac, cortaste. ¿Por qué? Porque no hay erosión en la piedra. El canto rodado que ven ustedes en el mar, que vos lo ves todo redondito así, y decís, mirá, si todas las piedras fueran así. En el sur, por ejemplo. ¿Vieron en el sur? Cuando van a pescar con mosca, o van a pescar con cuchara, o van al sur y se meten a caminar, y vieron que todas las piedritas son redonditas. Bueno, ¿por qué se creen que es redondita la piedrita? Porque piedra con piedra van erosionando, se van desgastando y se transforman en una pelotita, digamos, redondeada, digamos. Ahí en donde está la profundidad, donde se construyó la represa, son gilé las piedras. Y aparejado a eso, viene el tema de los cortes, porque esto que yo les estoy avivando ahora, el 90% de la gente no lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Tira y corta, tira y corta. ¿Y saben el matete que hay ahí abajo? En donde engancharon, cortaron. No, vas con nosotros, vamos con... Es otra. Equipos. Resulta que ustedes cuando recién empiezan a pescar, le regalan una caña. Y después viene el muchacho que sabe. Yo lo voy a hacer reír. A ver. Vamos a usar esto. Ustedes pónganse situación y díganme si no tienen una caña así. Ustedes todos deben de tener una caña así. Cuando recién empezaron a pescar, ustedes querían una caña que no se le rompa y no sabían. Entonces un día viene el día del padre, ponele, y dicen, me voy a comprar una caña y que me la regale mi señor y mi hijo. O ponele que no estén casados y no, yo lo que quiero es una caña. Ahí viene el padre que no conoce nada, pobre, y le regala la caña. Y va a la casa de pesca el tipo. El que le va a hacer el regalo. Y le dice, quiero algo que no se rompa, porque mi hijo quiere empezar a pescar. Y te dan un palo de escoba que sirve para barrer la vereda. Ejemplo, una caña como esta, ¿sí? Para frontal, para los que saben, que es la Super Pro, de 25 libras. Y vos haces así y esto ni se mueve. Entonces, cuando empezás a aprender un poquito más, viene el muchacho que sabe, tu amigo, que escuchó un poco más que vos, o que empezó antes que vos, dice, ¿cuál es la caña que usás para pescar tararira? Esta, vos sabés qué buena que esta no se rompe. Y va el inteligente, ¿no? Y dice, claro, ¿cómo se va a romper si esto sirve para barrer la vereda? Escúchame, esto tiene 25 libras. Entonces a vos te agarra la vergüenza porque quedaste como un pelotón, ¿sí? Y agarrás y la escondés. No es que la dejás ahí en la esquina, la escondés. Y vas y te compras una caña de 14 libras, de 7 kilos, y esta la escondés. Bueno, vino esa caña que ustedes tienen escondida, de cuando recién arrancaron a pescar, bueno, esa caña que ustedes tienen escondida de cuando ustedes arrancaron a pescar, que le dijeron, esta es la caña de embarcado, y tenían una caña de 40, 50 libras, bueno, esa es la caña que tienen que usar en la pared. Esa es la caña. Y acá van a venir y me van a querer matar. Escuchen bien. Pero yo los llevo si quieren a pescar. Ustedes paguen la salida a la zona. A mí, la mía no la van a tener que pagar. Paguen la suya. Y yo los acompaño a pescar. Y ustedes díganme cuánto pescado sacan ustedes con el equipito ese deportivo, el huevito, el multifilamento
25 libras. Y yo voy con el, con la que tengo atrás de la puerta. Y vamos a ver a cuántas... No hablo de pescar. Vamos a ver cuántas piezas perdés vos y cuántas pierdo yo. ¿Y de qué se trata la pesca? La pesca se trata de eso, de fracasar la menor cantidad de veces posible. Yo no le estoy diciendo que vayan con un pen así gigante para tiburón a pescar ahí, porque no es ese el equipo. Pero tienen que ir con el equipo reforzado, porque ahí es donde están los bichos grandes y ahí es donde están los accidentes del terreno abajo que los van a vencer. Entonces, cuando ustedes quieran hacer así, le va a ganar la piedra y le va a cortar. Y se van a agarrar el veneno de su vida y van a decir, ese veterano hijo de... tenía razón. Y cuando perdieron 10 o 15, cortaron 10 o 15 veces, van a decir, tenía más razón. Pero yo les voy a decir lo que me decía mi viejo a mí, para que se les agarre más bronca. Mi viejo me decía, ¿viste que yo te dije? Y a mí me agarraba una calentura. Porque tras que me había equivocado y tras que él me había dicho, mira que si cruzas la calle te va a agarrar el auto, encima venía y me decía, ¿viste que yo te dije? Te agarró el auto. Y tenía razón. Y esa era la bronca. Bueno, si ustedes no quieren que pase eso, escuchen esto, que yo no gano nada en esto. Yo ni le vendo la caña, ni le vendo el multifilamento, ni le vendo el reel, ni le vendo los señuelos, ni le vendo esto. Les estoy diciendo cómo no fracasar en un lugar, ejemplo, como la zona en Concordia, donde están los dorados más grandes del mundo, que son de arriba de 20 kilos, que no son todos así, que a veces la clavas la vaca, como le dicen ahora, la vaca. ¿Qué, César? ¿Qué querés saber? Vasco, decí cómo es la... No sé. No, se te cortó. ¿Nylon de cuánto? No se usa nylon, Pedro. Nacho Barrios dice, el que no fue a la zona no puede opinar. No, más bien. El que no fue a la zona no puede hablar. Ah, bueno. César Rojo dice, bueno, Vasco, ¿cómo se arma el aparejo para pescar ahí en la zona? Bueno, está bien. No, miren que voy a tener problemas. Si llega esta petraca, me hace un juicio. Un juicio. Deja de ser mi amigo. Y no les digo si me escuchan los importadores. Pero ustedes me preguntaron. Acá está, César, un amigo. Me dijo, Vasco, ¿cómo se arma el aparejo para pescar ahí en la zona? No, yo no le voy a contestar a César cómo se arma el aparejo. Yo le voy a decir cómo voy yo. Fui 4 veces, las 4 veces me fue bien y corté una vez sola. No, flaco. No se pesca todo con señuelo, ahora se está pescando todo con carnada. ¿Por qué? Yo les voy a explicar el por qué. Porque hay muy poca profundidad, entonces no hay profundidad para pescar con señuelo. Ahora, cuando hay profundidad para señuelo, entonces ahí sí se utiliza el señuelo. Muy bien, el que quiere circo, no. El que quiere circo, no, porque nosotros vamos al Paraná y la verdad, hacemos una pesca hermosa, más tranquila, vamos a buscar una determinada especie primero, otra determinada especie después, hacemos todas, hacemos carnada, señuelo, trolling, al pesca al golpe, pacú, dorado, surubí, es otra cosa, pero vamos más días, vamos una semana entera, es otra cosa, adrenalina en la zona, sí, estoy de acuerdo, pero pescar 5 horas, y a mí pesca 5 horas, yo me vuelvo loco. Quiero seguir. Ahora, escuchen esto, que esto es difícil de que alguien lo diga. Yo quiero seguir, pero no puedo seguir. Porque te toca un día, como le tocó a mi amigo el gallego, que sacó 17 dorados en 3 horas. ¿Y ustedes saben lo tuvo que hay que tener?
el aguante que hay que tener, hay que estar entrenado. Y no les digo si has aparejado a eso, le sumás 40 grados de calor y de 12 a 3 de la tarde. Y después díganme a ver si se la aguantan o no se la aguantan. No pinta quien dice que pinta, sino quien sabe pintar. Y aparte ahí tenés que estar entrenado. Porque sí, fenómeno, un dorado lo saca cualquiera. Pero 17, como salió, sacó Juan Ram, no. Tenés que estar entrenado. Y él, como me dice a mí, ya lo van a ver las fotos y las filmaciones. Me dice, yo veía que en la barca, ellos le dicen la barca, le dicen a la lancha nuestra, el gallego. Tiraban ellos dos, tiraba Matías y Ezequiel, tiraban primero y yo lo dejaba que tire. ¿Y saben con qué pescaba el gallego? Con frontal. Y con caña para frontal, de arriba de 30 libras. ¿Y saben una cosa? Sacó 17. ¿Y quién tiene razón? ¿El gallego o todo lo demás? El huevito no es que no sirve. 200, 300 el tamaño, no es que no sirve. No es que no se la aguanta. Es que no recoge, muchachos. No recoge. Tiene un eje así chiquito. No recoge. Necesitas poder. Y no frena. Y no me digan que frena porque no frena. Ahí necesitas de 18 kilos de freno para arriba. A veces no frena un abú. Y van a tener... ¿Qué es lo que yo usaría? Una caña de 40 libras. 40 libras. Y esto, esto, para esto es ese lugar. Ese lugar es para esto, ¿sí? Un abú, 6.500, que yo sé que me responde, que yo sé que no se me traba, que yo sé que si quiero velocidad, tengo velocidad, y si quiero fuerza, tengo fuerza, ¿sí? Porque este tiene el sistema... Este que lo transferís de 5.3 a 7.3. Entonces, esto es lo que yo utilizaría para pescar en la zona. Multifilamento de 40 libras. Fluorocarbon, más de 3 metros de fluorocarbon. O nylon del 90. 80 centímetros a un metro de cable de acero. Y después lo que le quieran poner. O la carnada o el señuelo. Ustedes díganme a ver si yo pesco con eso o no. Nacho Barrios, me hiciste acordar, gracias. En la zona con popper es la mejor pesca del mundo. Sí. ¿Ustedes creen que yo no tiro con esto, con el popper? Los poppers son así grandes. Son señuelos los poppers. Así grandes. Así. Y pesan. Pesan. 65, 70, hasta 100 gramos. Que yo no le sacudo y tiro 40 metros, pero ¿cómo no voy a tirar 40 metros con un popper? Si eso pesa. ¿Y cómo no lo voy a tirar con esto? Si no tiro con esto 40 metros, quiere decir que no aprendí a pescar. Entonces, no quieran ser Mel Krieger. Van al mejor lugar del mundo donde están los dorados más grandes del mundo y quieren pescar con un equipo para tararira. Dejate de joder, viejo. Dejate de joder. No vayan ahí. Vayan a un lugar donde hay dorado, qué sé yo, de 5 o 6 kilos. Pero si se gastan la plata para ir al mejor lugar del mundo donde están los dorados más grandes del mundo, y donde saben que cayó el señuelo o la carnada al agua, y del otro lado puede haber un bicho de 25 o 26 kilos. Y vas a ir con un equipo de tararira. Pero si no sabes agarrar la caña con la mano, con el equipo pesado, ¿para qué? ¿Cómo vas a agarrar un equipo de tararira para sacar semejante monstruo? No, amigo, no. No, es que yo no es que me enojo. A mí me da bronca que les saquen la plata, muchachos. A mí no me la sacan. Se la sacan a ustedes.
y que le coman el coco, que le coman la cabeza, que los engañen. No existe 10-17, no, no, dejala para la boga la 10-17. Ustedes me hacen acordar al Vasco. O sea, esto para que vean que no, no, no es que yo digo, a mí no me pasó. No, no, a mí me pasó, fui al primero que me pasó. Por eso me doy el lujo de enseñar. Porque a mí me pasó. Pequeña anécdota. La conté, un par de veces la conté, pero hay mucha gente nueva, entonces quiero que la disfruten. Bolivia, hace 30 años. Bolivia. Río Grande de Tarija en la confluencia. El lugar se llamaba así, Confluencia. Ahí se juntaba el Río Grande de Tarija con el Bermejo. ¿Vieron la B que hace en Salta la Argentina? Ese puntito donde confluye el puntito, ahí son dos ríos. El Río Grande de Tarija y el Bermejo. Bueno, ese lugar se llama Confluencia. No se imagina lo que fue el viaje. Bueno, es para otra anécdota. Teníamos que ir sacando las piedras, cruzando vados, bueno, con una camioneta 4x4. 70 kilómetros de Ciudad Bermejo, 3 horas y media de viaje. Imagínense lo que era el camino. Bueno, llegamos al lugar, a Confluencia. A mí me habían pasado a buscar al hotel. Yo me había pasado para el lado de Bolivia para pagar menos el hotel, porque del lado de Buenos Aires, de Argentina, era carísimo. Bueno, no mostré lo que tenía. Cargué las cosas, las fundas de las cañas, puse todo ahí, qué sé yo. Llegamos al lugar. Y yo iba con dos bolivianos, Néstor, el marido de Don Isaura, uno de los mejores pescadores de ahí del Bermejo, y el cuñado. Y el hijito. Y el Vasco. Y empecé a armar el equipo. Bueno, armar el equipo. Tuvo. Saqué mi Fenwick de 40 libras. De embarcado. Esperen un cachito. Saqué una Bu 7000, no este, una Bu 7000. Miren el tamaño, ¿sí? Para los que no saben lo que es una Bu 7000. Con esto pescaba embarcado en el mar. Bueno. Nylon del 50. Bueno, nylon. No había multifilamento en esa época, pero Rylon del 50, un nylon japonés muy bueno. Y Néstor, el guía, que no funcionaba como guía conmigo, era amigo, me dice, ¿es el equipo para las bogas? Bueno, pará, Néstor, no te agrandes. Yo con este equipo, escuche, yo con este equipo saqué un manguruyú de 100 kilos en el Paraná. Ahí donde voy a pescar ahora. En Itibaté, en Ituzaingó. Bueno, yo lo saqué en Ituzaingó. Sí, en el Paraná. Pero acá, ese equipo es para pescar boga. Bueno, está bien. Pero yo voy a pescar con este equipo. Me dice, vas a perder un montón de equipo. No, flaco, yo voy a pescar con este equipo. Mirá que vamos a pescar dorado. ¿Y qué hay, dorado de 100 kilos? No, no había dorado de 100 kilos. Imaginen el río Bermejo, de la otra margen, palos, árboles, barranca, un lugar espectacular. De este lado, una playita de arena y una pared de 70 metros. Ese era el lugar. Tengo fotos y todo,
comiendo asado a la varita y bueno. Tiré el primer tiro, clavé el primer dorado y me hizo... Llegó a los palos y no lo saqué nunca más. Me ganó. Me ganó en el equipo. Me ganó. Me la comí. Levanté otra vez a armar todo. Y encima yo pensaba en la de mi viejo, en la gran papá. Digo, ahora lo único que falta que venga este grandote, encima era grandote, y me diga, viste que yo te dije, y me tenía que comer el viste que yo te dije. Armé todo otra vez, tiré otra vez, ajusté, dije, me vas a cagar. ¡Pac! Corté. La puta madre. Bueno, se la voy a hacer corta. Después de 7 cortes, pude sacar un dorado. Después de 7 cortes. ¿Y saben por qué pude sacar un dorado? Porque caminé como 3.000 metros hasta que encontré un lugar de barranca que no tenía palo. Pero no lo podías parar. Y entonces ustedes dirán, ¿y cómo pescaban los bolivianos? ¿Cómo pescaban? Bueno, ellos pescaban con cuchara. Una cuchara así, un anzuelo así. Nylon del 80, del 80. Esto era un reel para pejerrey. Pescaban con unos pen así grandotes. Nylon del 80. Clavaban el freno, lo clavaban el freno. Y cuando picaba, agarraban la caña así, se daban vuelta y entraban a correr para la costa. Entonces lo sacaban de la palizada. Nylon del 80 aguantaba. La caña, que era maciza, de fibra maciza, aguantaba. Y después lo peleaban. Pero de la palizada lo tenían que sacar. Porque si te ganaba la palizada, chao. Entonces, ahora entienden, les quise exagerar para que después... No, esto no, la zona no es eso. No vas a pescar con caña maciza, ni con reel pen así gigante, ni con nylon del 80. Entonces, ahí está lo que les quiero enseñar. Todo depende de en qué lugar. Porque si vos tenés un lugar donde el dorado se defiende y hay muchos accidentes en el terreno, o lo tenés que prepear o no lo sacás. No les digo si le picaba un surubí. Si le picaba un surubí, y bueno, dedícate a cortar, porque todas las veces cortaba. ¿Me entienden ahora más o menos lo que yo les quiero hacer entender? Cuando vayan a un lugar como Concordia, si hicieron el sacrificio, si hicieron toda la y aparte pusieron un montón de plata para ir a pescar un pescado que es el dorado de su vida, porque ahí no es que vas a pescar 200, ahí vas a buscar uno, es para la foto. A mí la verdad... Yo prefiero otra pesca. Muy bien, Charco. Las estructuras definen el equipo a utilizar. Miren que se dan cuenta que es un maestro el chabón. Miren, que yo les dije a ustedes, yo los voy a sorprender con el Charco. Yo creo que ni él sabe que sabe. El tema es así. Ustedes tienen que ver la estructura del lugar en donde pescan. Si ustedes tienen exigencia, le tienen que ganar a la exigencia. Che, si saben. Y si no, miren los videos míos. Miren cuánto aguanta cada cosa. Yo tengo videos de multifilamento, de cada libraje lo que aguanta, qué se usa para dorado, qué se usa para corvina, qué se usa para esto, qué se usa para el otro. Es así. Las cañas, para qué sirve una... ¿Para qué sirve una caña de 30 libras? ¿Qué significa una caña semiparabólica, una caña de acción de punta? ¿Para qué sirve cada una? Bueno, hay 1.200 videos. Y si no, pregunten. Pregunten, que yo en todos los videos le doy la posibilidad de que evacuar las dudas que tengan. Pero no sean cabeza dura. No regalen nada. No está para regalar la cosa. Aparte, no van a pescar.
no quieran ser como el Vasco hace 30 años, que le dijeron, con eso vas a pescar boga. Y era para pescar boga. Y sí, nylon del 50 era para pescar boga. Te metías hasta acá, en el Bermejo, hasta acá, porque los bichos te comían. No existía nada de lo que hay ahora. No existía remera de secado rap, transpirábamos. Entonces te metías hasta acá, te ponías un sombrero, te ponías una esterilla, estaba metido en el agua así, tirabas en la correntada con maíz y clavabas boga de 6-7 kilos en la correntada y con suerte las traías con el Abu 7000 y la caña 40 libras. Porque tenías que pelear los 7-8 kilos de boga más la correntada del Bermejo, que ahí corría como loco. Entonces, como dice Charco y como dicen algunos, las estructuras definen el lugar de pesca. Si vos tenés todo alambre de púa abajo y vas a tener que tener, qué sé yo, fluorocarbon del 90, porque si tocás el alambre de púa, cortá. Les doy una... O piedra laja, la piedra laja corta. Y bueno, ahí tenés que darte cuenta. Ahora, si vos pescás en los bancos, ahí fui al revés. Fuimos a pescar los bancos. ¿Para qué querés multi de 50 libras en los bancos? Si es todo arena. Ahí pelealo. Ahí pone un rigüevito, un multifilamento de 25 libras, un pedacito de fluorocarbono y el señuelo. Y ahí pelealo al pescado. Ahí es vos contra él. En los bancos. ¿Saben lo que es los bancos? Los lugares bajos, donde tienen poca profundidad, están los sábalos y entran los dorados. ¿No podés cortar nunca? Sí, podés cortar. Podés cortar porque te ataca el señuelo, te lo atacan dos dorados y te lo corta. Y te lo corta igual. Pero es más difícil, ¿sí? Porque en los bancos cazan de a dos los dorados, no hay cardumen, cuando hay cardumen es un festival, pero si no entran dos dorados medianamente grandes y atacan el cardumencito de sábalo que hay, es hermoso, ¿no? Es una belleza pescar en los bancos. Bueno. A ver, Nacho Barrios dice, pescar dorados es lindo en cualquier lado, pero la zona tiene el plus del tamaño y la revancha enseguida. Además, sentís que te saca la caña de la mano. Si no lo vivís, es difícil explicártelo. Bueno, ahí está. Es una caña de 14 libras. Si vos tenés un juguete como este y te pica un bicho de eso, pero más bien que te va a sacar la caña a la mano. Y si no te la saca, te la rompe. Ahora, si vos tenés una caña de 40 libras que tiene talón, que tiene bat, tiene talón, para que vos te afirmes acá, te la coloques en la ingle y hagas fuerza, no te la va a sacar así nomás. Así todo, a veces se les escapa al que no sabe, se les escapa la caña de la mano. Ha pasado con muchachos que saben o que dicen que saben, que casi pierden la caña. Entonces, todo depende de la estructura. El pique es violento, el pique del dorado, y más en esos lugares que se disputan la comida. Cuando vos estás, agarrás un lugar limpio, donde por ahí aparece uno o dos dorados a cazar, está todo bien. Pero cuando vos tenés un cardumen que está constantemente ahí, todo grande encima, se disputan la comida. Por eso cae y pica. ¿Saben por qué cae y pica? Porque donde hizo así en el agua, vinieron 10 y uno lo agarró. ¿Me entienden? Bueno. A ver, voy a leer un poco. Lo de Nacho ya lo leí. A ver qué. Eduardo Sagasta, ¿qué come el dorado? Esto ya lo... el título. Este hombre es mayor y se olvida, Horacio. Dice, mirá cómo me carga el otro.
Ahora después vamos a hacer un sorteo, pero esperen un cachito. Las remeras están. A ver, de María, mostrarle la remera. Miren, miren la tecnología del Vasco, el canal del Vasco ahora. Mostrarle la remera de María. Miren, miren, miren qué bárbaro. No tenemos que salir de la pantalla ni nada. Mostrarle la blanca, por favor. Mirá, 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 qué bárbaro. ¿Viste? Miren, miren cómo vamos aprendiendo y teniendo la computadora que me vendió Mark. Pero, mamita. Nicolás Ocampo, te voy a corregir. Me dice, Vasco, ¿cómo viste el Paraná después de tanto tiempo que no ibas? Voy 3 veces por año, todos los años. No hace tanto tiempo que no iba. Fui a Itaibaté y hacía 15 días había ido a Repesqui. Voy muy seguido yo al Paraná. Pero el Paraná te cambia en una semana. Nosotros fuimos y... No pasaron 10 días, una semana y subió 2 metros el Paraná. 2 metros. Las sombrillas de la costa, de donde estaba la playita, casi estaban tapadas. A ver. Javier Eduardo Guerrero dice, hola Vasco, toda la gente, nunca fui al Alto Paraná, pero este año voy a ir. No te la pierdas porque es muy lindo. Nosotros vamos 2 o 3 veces. Si querés venir con nosotros, te anotás y venís. Te digo que es imperdible. Nicolás América Vasco, te cuento lo que me saqué la semana pasada con una caña curado 15-30 libras, con un reel curado 151 HG y multifilamento de 8 hebras del 0.20. Saqué de costa un surubé de 30 kilos con señuelo. Está bien, está bien. Si la estructura te lo permite para pelearlo, lo podés pelear porque tenés más de 100 metros de multifilamento y un surubí no te va a llevar más que un tiburón. Y un tiburón te saca 50 para un lado, 50 para el otro, 50 para allá. Tiene un radio de acción de pelea de 50 metros. Imagínate que un surubí no te va a sacar tanto. Si tenés más o menos un manejo de tu equipo... Un surubí de 30 kilos lo vas a pescar. Si no tenés accidente, si tenés un palito nada más y el surubí hizo así y te pasó por atrás, cortaste. Tenga de 30 libras, de 40, de 50 o de 80, cortás igual. Bueno, Nicolás Ocampo dice: hace mucho no veo los videos. ¿Cómo hago para entrar al sorteo? Ya te vamos a avisar, Nicolás, cuando hagamos el sorteo te avisamos. De la remerita. Bueno, ya vamos a ver qué sorteo hace. A mí me da vergüenza, muchachos. O sea, sortear una remera, a mí. Yo estoy acostumbrado. Voy a expresarme mal. Yo no me tengo que expresar mal. Nosotros, tengo que decir, porque si no lo estoy dejando afuera a De María, a Néstor Camino, a Horacio Gatto, a Juan Carlos Grijalva y a todos los que me ayudan. Nosotros estamos acostumbrados a no hacer un sorteo de una remerita. Nosotros la última vez que hicimos un sorteo superamos los 600.000 pesos, ¿sí? Y sorteamos una semana en Lincoln Ranch, sorteamos una salida conmigo a pescar tararira, sorteamos una salida a pescar pejerrey, sorteamos una salida de Rulli a pescar tararira, sorteamos equipos de pesca, caña y reel completo, sorteamos gorritos, sorteamos 6 bolsitas con multifilamento, señuelo. Hicimos un sorteo como hay que hacer. Lo otro no son sorteos, los otros son chamullo para tener gente. Yo hago un sorteo. Ahora, les aviso, los sorteos se van a hacer con todas esas cosas, pero los que van a participar son solamente los que ayudan al canal. ¿Y quiénes son los que ayudan al canal? Los que están suscriptos, los que ponen me gusta, no los que se suscriben ese día al sorteo, los que están suscriptos, los que ponen me gusta y los que tengan mayor cantidad de comentarios de todos los vivos que yo tengo. Les aviso. Primero, Grijalva,
Segundo canal, son los dos que están primeros en estadística. Eso van seguro. Bueno, hacemos 100 números, contamos los que tienen, los 100 que tengan más sorteo, y vamos a dar 30 premios. Y bueno, cosa de que se ganen algo todo. Eso es hacer un sorteo. Lo otro es un chamullo, ¿eh? Que está bien el que tiene una remera para sortear. Bueno, déjenme que yo mangue, porque yo no la pienso poner esta vez toda como la puse la vez pasada, que yo consiga un sorteo de uno, de un auspiciante, otro del otro, otro del otro, otro del otro, consiga unos cuantos premios y armamos algo bien hecho. Alejandro Juaco dice, muy buenos premios, Vasco, no como esa rata de Power. No. Esperen un cachito. Yo lo voy a defender a Charco. Charco saca de su equipo cosas para sortear. Yo he estado en sorteos de qué ha hecho él. De su equipo saca. O sea, se desprende de cosas que son de él. O espera que alguno le regale algo, que yo les puedo asegurar que son todos buenísimos, pero cuando le pedí un rollito de multi, te hacen un juicio o te dicen, pero mirá el multi que te doy, ¿eh? Pero dale, mugriento. Sí, no quiero hacer nombre. El tema no es el sorteo. El sorteo se hace, esto es muy fácil. Ustedes me deben dar algo a mí para que yo se los dé a ustedes. En la vida, no tienen que esperar que el otro te dé. Ustedes den, colaboren, y no pidan que del otro lado van a recibir mucho más de lo que dan. Y no les estoy diciendo que den económicamente. Les estoy diciendo colaboren con el canal, pongan me gusta, suscríbanse los que no están suscriptos y hagan comentario cuando termina el video. No importa, digan, mira, la verdad no me gustó el video, pero a mí me sirve la cantidad de comentarios cuando termina el video, no ahora que son todos hablan, pero después no pueden tardar 30 segundos y poner un comentario. Vamos. El que tiene, no hablo del que no tiene. El que tiene, ¿qué le cuesta hacer clic y poner unirse? Unirse y poner 50 pesos por mes. Tienen que ser un poquito. Mirá, miren, ven, esta gente no pide. Esta gente da, siempre da. Gustavo Gutiérrez, Lincoln Ranch presente en el sorteo como siempre, Vasquito, contá con nosotros. No entró Xfish, que tiene unas 1000 veces más guita que Gustavo Gutiérrez. Entró Gustavo Gutiérrez. ¿Saben por qué? Porque no es Lincoln Ranch el que entra, es Gustavo Gutiérrez el que entra. El que desde un primer momento, cuando yo arranqué, dijo, yo colaboro con el canal. El que me recibe en el bolsón y hace una fiesta cuando nosotros llegamos. Esa es la persona que sirve. Y yo no le pedí nada. Él solo se ofreció. Esas son las personas que enaltecen nuestro canal. ¿Sí? Sé que hay otros que lo hacen. ¿Qué puedo decir de Ronchera? ¿Qué puedo decir de todos los demás que lo hacen? Den una mano. Háganse ver nada más. Aunque sí, háganse ver. Yo creo que a nadie le... A mí me da vergüenza ajena. No con los que no pueden. Con los que pueden. Pongan 50 pesos por mes. No sean piojosos. Mugrientos. Así le digo yo a mis amigos. No es un ataque. Para darle una mano a De María, que se gasta fortuna en equipo. Para darle una mano al Vasco, que a veces pone hasta lo que no tiene, para darle una mano a todos los que trabajan en este canal y para aparte agradecer lo que uno les trata de enseñar,
les trate de hacer ahorrar plata con la carnada, por ejemplo, en este video, o con los equipos, o, eso vale plata. ¿Hace falta que se los explique? No, creo que no. 23:30, me voy porque son las 11:30 de la noche y yo todavía no comí. Espero que me pongan mucho me gusta y que me hagan un comentario. Y si se quieren anotar en el canal del Vasco, los que no están anotados, anótense. Chau, chicos. De María, poner unos doraditos que salten. ¡Arriba, Chiqui! ¡Vamos, caramelo, viejo! El primero, el vasquito ahí al señor saltó grande. Caña Brisa, 1.98, Abu 6.500, multifilamento de 25. Ojo que por ahí nos da un saltito más, Uy, está enojado, ¿Está regulado el vasco? Sí. Negrito, ah, está dando vuelta. Tranqui, tranqui, tranqui. Disfrute, disfrute, disfrute. Pero yo le dije a Pelo que veníamos nosotros. Y aparte, el negro almirón combinado con el vasco es la combinación perfecta. Que va a saltar. Vamos, caramelo. Vamos, caramelo. ¿Entrará en ese copito? Sí. Esa gasta viejo nomás. Tiene todavía. Le queda. Tranqui, tranqui. Tiene buena vista este. Tiene buena vista. Sí, ¿no? No, sí, es tuerto. Lo ve y dispara. Agradecimiento especial a mi amigo Juan Ram, que me regaló los lentes para que yo vea semejante bestia. ¡Vamos, viejo! ¡Arriba, Tilly! ¡Arriba, Tilly! ¡Vamos, Nelito! ¡Hermosa mirá la gordita! ¡Mirá lo que es! ¡Lindo pescado, Nero! ¿Cuánto? ¿14? ¿14 es el número mío? ¿Te borracho? Te vamos a prestar. Saqué una fotito. Hay una pinza larga ahí, mira. Déjame pasar. Trae la llave acá.